Bueno, bon dia a totes i a tots. Gràcies per l'assistència en aquest seminari de drets humans, en concret en aquesta primera sessió titulada Conceptualització dels drets humans, el 75è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans. Jo sóc Harrisbert Pérez, que sóc tècnica de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans, que és la unitat que impulsa i coordina l'estratègia de drets humans del govern, en la qual s'emmarca aquest seminari. Sense més, jo dono la paraula al nostre director general per la promoció i defensa dels drets humans, senyor Adam Majó. Endavant. Hola, bon dia a tothom. Gràcies també per haver-vos inscrit en aquest seminari. Com deia la Jara, aquest seminari s'emmarca dins dels actes de commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. I el que pretenem amb aquesta commemoració són bàsicament dues coses. Una, reivindicar la vigència tant d'aquella declaració com de les aportacions posteriors que s'han fet. Sabeu que la Declaració de Drets Humans després s'ha anat enriquint amb, per exemple, la Declaració de Drets Emergents o amb aportacions, per exemple, sobre el dret a l'accés a un medi ambient saludable, etc. És a dir, entenem que la Declaració de Drets Humans del 48 és un punt de partida, però no és un final, però és un punt de partida encara absolutament vigent. I, a més, també el que ens interessa molt aquest any és explicar a tothom, a la població en general, però també, com en aquest cas, als treballadors i treballadores públics, que els drets humans tenen molt a veure amb el dia a dia de les persones, de la societat, i que és una qüestió que no només cal reivindicar a països on hi ha greus vulneracions de drets humans, en països empobrits, en països que pateixen dictadures, sinó que també a Catalunya i a Europa tenim encara camp per córrer, tenim marge de millora a l'hora de garantir i promoure els drets humans, no? En concret, en aquest seminari fem com quatre coses, no? Una és el que farem avui, que és una conceptualització, és a dir, de què parlem quan parlem de drets humans. Després hi haurà una altra sobre normativa, perquè en aquest sentit cal recordar que els drets humans són com que estan reflectits en tractats internacionals que ha signat en aquest cas el Regne d'Espanya, són d'obligat compliment, són llei. Tant és així que una de les coses que ja hem fet és incloure en el cercador jurídic de la Generalitat tot el dret internacional que afecta, que té en matèria de drets humans, que no és només la declaració, són molts altres tractats i acords posteriors. I ho hem fet d'incloure-ho en el cercador jurídic, primera perquè sigui d'accés fàcil per tothom i en versió catalana, sinó també per explicar i per recordar què és llei, que els drets humans, els tractats internacionals, el Conveni de Drets Civils i Polítics, per exemple, són llei aplicable a Catalunya. I, per tant, així ho han de tenir present no només la ciutadania, sinó molt específicament la gent del món jurídic. La tercera sessió va sobre discriminacions i igualtat, perquè per mi el punt més important de la Declaració Universal dels Drets Humans és, sens dubte, l'article primer, que diu que tots els éssers humans són iguals en drets i dignitat. D'aquí se'n poden extreure moltes conclusions i aquest article és una eina bàsica per lluitar contra discriminacions de molts tipus, fins i tot algunes que no estan explícitament previstes en la declaració del 48. I l'última sessió serà... Farem una mica... Intentarem veure els drets humans del segle XXI, en quina mesura, doncs, s'han de repensar, s'han d'ampliar, s'han de millorar. De fet, ja hi ha molta feina feta, eh? No, amb això no començarem de zero en absolut. Al llarg de la segona meitat del segle XX ja s'ha anat repensant moltes vegades els drets humans, sempre per ampliar-los, per millorar-los, eh? Mai, òbviament, per tornar enrere. Res, no m'allargo més. Esperem que ho trobeu molt interessant. Si veieu que després quedarà gravat, vol dir que si us perdeu alguna cosa o si voleu recuperar alguna qüestió que s'ha dit en el seminari ho podreu fer. I això, espera que ho trobeu interessant i també us demanaríem que estigueu una mica al cas, que tingueu en el radar aquesta commemoració dels 75 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans, perquè farem moltes activitats i alguna, doncs, poder és del vostre interès i, a més, les farem repartides pel territori. Per tant, és possible que en fem alguna a prop d'allà on visqueu o allà on treballeu. Res més. Bon dia a tothom.
Gràcies, director. Doncs, bueno, com comentava el director, farem moltes activitats de drets humans al llarg de l'any. Si teniu interès concret, us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre correu electrònic, que ara el posarem en l'apartat de Cuanca que teniu aquí baix. Abans de començar, només comentar-vos que, com deia el director, aquest és un seminari de 4 sessions. Ho teniu també en el xat, però sapigueu que hi ha hagut un canvi de dates. La sessió, la propera, que era el 3 d'abril, passa al 17 d'abril. I la del 5 de juny, que és la darrera, passa al 12 de juny. Haureu rebut un correu, però tot i així teniu la informació en el xat. Aquestes sessions tenen una durada de 2 hores. Avui acabarem a les 11:30. Com deia el director, serà una sessió gravada, per la qual cosa en els propers dies la podreu tenir accessible en la web de l'Escola d'Administració Pública, en l'apartat de jornades, tant la gravació com la presentació que farà servir la formadora i altres materials d'interès. Aquesta és una sessió gravada, per la qual cosa teniu tant les càmeres com els micros tancats, però sí que us animem a que sigui una sessió participativa, perquè això enriqueix molt la sessió. Llavors, quan vulgueu participar, la idea és que en l'apartat que teniu a baix que posa Q&K o preguntes i respostes, no en el del xat el deixem per aspectes més tècnics, en el cap de Q&K o preguntes i respostes podeu posar les preguntes, els comentaris, les reflexions que vulgueu i la nostra formadora d'avui, la nostra experta, anirà donant resposta. Si hi ha qualsevol tema que queda sense resoldre, no us preocupeu perquè podreu adreçar aquesta consulta al nostre correu corporatiu, que encara que el posarem ara també en el xat, és dretshumans.igualtat@gencat.cat i des d'aquí nosaltres li facilitarem aquesta pregunta consulta a la nostra formadora experta d'avui i us donarem resposta. Ara ja, sense més, us donem pas a la nostra formadora d'avui, que és la senyora Itziar Ruiz Jiménez. Itziar és professora de Relacions Internacionals i experta en drets humans de la Universitat Autònoma de Madrid. Cuando quieras, Itziar. Bueno, pues hola, buenos días. Y en primer lugar quiero agradecer a la Escuela de Administración Pública de Cataluña y al Departamento de Igualdad y Feminismos por haberme invitado a participar en este seminario y sobre todo por haberlo organizado. En primer lugar os quiero pedir disculpas porque no hablo catalán y no podría hablar en catalán, pero lo entiendo perfectamente. Suelo veranear en la Costa Brava y me podéis escribir, por supuesto, las preguntas en catalán e intentaré responder a todas ellas a lo largo de esta intervención. Contaros un poquito cuáles son los principales objetivos que tiene esta sesión. El primero de ellos es simplemente contaros un poquito cómo se llega a hacer en el año 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de dónde viene la doctrina de los derechos humanos y también todo un debate que hoy en día hay en torno a la historia de los derechos humanos. Y es un debate que es muy importante porque es un debate que tiene muchísima actualidad, como hacia el final de la sesión vais a poder entender, ¿no? Luego vamos a intentar un poco avanzar desde 1978 a la actualidad, esos 75 años de este aniversario que se está celebrando con este seminario, en lo que es el régimen internacional de derechos humanos, del cual esa Declaración Universal de la que hablaba Adán es el pistoletazo de salida de la construcción de todo un régimen de normas, instituciones, mecanismos de vigilancia que va a poner el foco el grado de cumplimiento de los estados de sus obligaciones internacionales, sus obligaciones jurídicas, sus obligaciones legales con los derechos humanos, ¿no? Y por último, voy a intentar plantearos algunos desafíos que hoy en día, 75 años después de esa famosa Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene ese régimen internacional de derechos humanos e intentaremos un poquito daros un tiempo para el diálogo y también para muy brevemente, porque creo que es lo que más vais a poder trabajar en las siguientes sesiones del seminario, aterrizar algunos de esos 6 desafíos que hoy en día hay. He elegido 6, hay más, pero bueno, en el caso de España y también en el caso de la Generalitat y en Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, hablar de todo esto son muchísimas cosas y en estas 2 horas que tenemos, que quiero que sea un poquito más breve para que pueda haber un espacio también para el debate, aunque a lo largo de toda mi intervención podéis poner, como ha comentado Jara, en las preguntas y respuestas
comentarios, sobre todo si tenéis alguna pregunta concreta o alguna cosa que no entendáis al hilo de mi intervención. Y luego al final dejaremos un espacio de 10-15 minutos para conversar sobre cualquier cosa de las que os haya parecido o con las que podáis estar o no de acuerdo o lo que sea, ¿vale? Entonces, esta es un poquito la dinámica, como comentaba Jara, de la sesión. Y bueno, pediros también por adelantado disculpas, porque de cada una de estas cosas se podían decir muchas cosas. Entonces, como yo no voy a poder y no me gustaría, que siempre al final lo hacemos en sesiones de este estilo, querer hablar de muchas cosas y al final apretamos poco y caer en cierto reduccionismo explicativo, pues que sepáis que de todo lo que aquí os voy a contar hay bastante literatura y bastante cosas que podríais profundizar si estáis interesados, ¿no? Entonces yo cuento algunas cosas, pero dejo muchas cosas fuera cuando hablo de la historia de los derechos humanos o cuando hablo de esos seis desafíos que hoy en día tiene el régimen internacional de derechos humanos, ¿no? Pero bueno, espero que os resulte de interés por lo menos algunas de las reflexiones que planteo a lo largo de la sesión. Bueno, probablemente habéis escuchado, porque los derechos humanos hoy en día juegan un papel muy importante, tanto en la política internacional como en muchos países, y en concreto en España o en la Generalitat, en la Constitución española, en el ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico y también en la política internacional hay muchos ámbitos, en la cooperación al desarrollo, en la asistencia humanitaria, en el mundo de las intervenciones militares humanitarias, se habla de los derechos humanos, ¿no? Y hay un relato convencional de dónde vienen los derechos humanos, un relato convencional que nos sitúa su origen a finales del siglo XVIII, de la mano de una serie de pensadores del liberalismo, como Stuart Mill, como Locke, como Montesquieu, diferentes autores que van a reflexionar sobre cómo controlar al poder, cómo controlar a esas monarquías absolutas. Y en ese contexto va a surgir esa idea que terminará plasmada en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que estamos celebrando y estamos en el aniversario de ese 75 aniversario, ¿no? Esa declaración que va a recoger esas ideas inspiradas del liberalismo que nos dice que los derechos humanos son inherentes, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna, ¿no? Y además dirá la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. En el relato convencional, entre finales del siglo XVIII y 1948, para explicar el origen de esa Declaración Universal de Derechos Humanos, se suelen siempre mencionar algunos hitos históricos, algunos momentos a lo largo de finales del XVIII, todo el siglo XIX hasta la actualidad, hasta 1948, que vendrían a explicar por qué se aprueba esa resolución, que es una resolución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el contexto de la incipiente, en aquel momento, creación de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Luego lo vamos a ver. Entonces, esos hitos que se cuentan siempre en la historia convencional de los derechos humanos, pues nos hablan de que en el momento de la independencia de Estados Unidos, en 1776, se aprueban la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? O junto a la Revolución Francesa, poco años después, también aparece un primer catálogo de derechos. Es decir, aquellas ideas de los derechos humanos que estaban formulando esos pensadores del mundo liberal va a plasmarse en las revoluciones liberales que se producen desde finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX, en donde muchos países, sobre todo en el mundo europeo occidental, pero también conforme se va independizando en Estados Unidos, Canadá y otros países, van consolidándose regímenes políticos, que son regímenes políticos representativos, son democracias, y en las cuales, en todas esas constituciones, se va a ir recogiendo un catálogo de derechos, una declaración que habla de los derechos que tienen las personas que viven en esos países respecto a y que tienen que ser respetados por el Estado en esos países, ¿no? Esas revoluciones liberales van a ir consolidando en muchos ordenamientos internos la doctrina de los derechos humanos y conforme se van extendiendo esos regímenes democráticos liberales, se va extendiendo la doctrina de los derechos humanos en muchos ordenamientos jurídicos. Y eso saltaría en 1945 al mundo internacional y se pone en marcha ese régimen internacional en donde se van a aprobar tratados, mecanismos para
contribuir junto a la legislación interna y junto a los sistemas judiciales, los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos, contribuir a hacer cumplir a esos estados con esa obligación que adquieren al incorporar en sus constituciones esos catálogos de derecho. Sin embargo, hoy en día hay otros relatos sobre la historia de los derechos humanos, unos relatos que van a plantear relatos alternativos, visiones alternativas sobre de dónde vienen los derechos humanos y cómo llegamos a 1948 con esa declaración y cómo desde 1948 cuáles han sido los principales debates y controversias que se han producido dentro de ese régimen internacional de los derechos humanos que, como comentaba antes Adán, forma parte del ordenamiento interno, en este caso de España, desde la Constitución Española de 1978, ¿no? Y en esos otros relatos nos cuentan un poquito de manera diferente qué es eso de los derechos humanos. Y nos dicen que los derechos humanos, aunque su origen en la formulación del concepto de derechos humanos es de finales del 18, de la mano del liberalismo, a lo largo de toda la historia ha habido en muchas sociedades y civilizaciones, los antecedentes de los derechos humanos, ha habido catálogos de normas, catálogos de derechos, llamados a partir del siglo XVIII, en los cuales van a intentar controlar o limitar al poder, para proteger a las personas de la soberanía de los príncipes, ¿no? Entonces, bueno, os ponía aquí algunos de esos antecedentes. Se está haciendo una revisión historiográfica y se ha identificado pues, en Mali, en Babilonia, en la India, en China, en múltiples sociedades, también en la Europa de la Edad Media, se ha ido identificando normas, cartas que otorgaban los reyes, pero en las cuales se les reconocía una serie de límites a su poder y por tanto para proteger a la gente, que esa es la idea que luego se reformula en términos de derechos humanos a finales del siglo XVIII, ¿no? Hay también otros precedentes para una parte de la historiografía. Los primeros antecedentes de los derechos humanos tienen que ver con los debates que va a haber dentro de la monarquía hispánica en la conquista de América, entre autores como Bartolomé de las Casas, Sepúlveda, que van a debatir si los indios tienen alma y también van a conversar sobre si los negros tienen alma. Y en esos debates pues, también hay historiadores que sitúan un antecedente anterior, unas ideas provenientes que van a dar lugar a la aparición después en el liberalismo de los derechos humanos, ¿no? Hay otro tercer relato que lo que nos va a plantear es que ese relato dominante que nos dice que esa idea de la universalidad de todas las personas tenemos derecho y tenemos igual derecho a tener derechos que dice el relato convencional surge a finales del siglo XVIII y de la mano del liberalismo y se consagran esas constituciones liberales a lo largo del XIX y la primera mitad del XX y llega a 1948 con la declaración, pues tiene muchas sombras y tiene muchas cegueras. Se olvida de muchas cosas, ¿no? Y esta foto, que es la foto de cuando aprobaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos con ese primer catálogo de derechos humanos, es una foto que nos dice mucho de cómo la doctrina de los derechos humanos, como surge dentro del pensamiento liberal, tiene algunas cegueras y algunos silencios. Porque en esa foto, en ese cuadro, faltan muchas personas. Faltan muchas personas que en aquel momento no se les reconoció dentro de la doctrina de los derechos humanos o dentro de esos catálogos de derechos que aparecen en las constituciones de los regímenes liberales democráticos a lo largo del siglo XIX y del XX, aquí faltan muchas personas que no son blancas y por tanto se han empezado a hacer genealogías, historia de los derechos humanos, de la doctrina de los derechos humanos y de la evolución del régimen internacional de derechos humanos, visibilizando que el relato dominante que nos dice que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice todas las personas nacemos libres e iguales, esa declaración no está reflejando la realidad de 1948, igual que este cuadro no está reflejando la realidad de finales del siglo XVIII, del siglo XIX, sino que tiene cegueras, que tiene silencios y que es muy necesario desanclar ese relato convencional y contar de otra manera cómo ha sido la evolución o estos 75 últimos años desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque tanto desde finales del XVIII
como en 1948, cuando se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa declaración es el producto de décadas de lucha de muchas personas por aparecer en ese cuadro en el que solamente veis a un tipo muy concreto, a un sector muy pequeño de la humanidad. En aquel momento lo que formula el pensamiento liberal es que quien tiene derecho a tener derecho son los varones europeos, educados, blancos, propietarios, burgueses, cristianos, adultos, cis heteronormativo, se dirá muchísimos años después, y capacitados. De manera que todas las personas que están fuera de esas categorías, todas esas personas que no están en ese cuadro, estaban y vivían en aquel momento, en el siglo XIX o en 1948. Y la doctrina de los derechos humanos hoy es lo que es por la lucha de todas aquellas personas que no están en ese cuadro por intentar expandir la universalidad de la doctrina de los derechos humanos para que también les incluya a ellas. Y esa lucha va a ser una lucha que dura hasta hoy, pero que ha marcado la historia de estos últimos 75 años de vida del régimen internacional de derechos humanos, donde la declaración es el punto de salida, pero no es el punto en donde a nivel de las relaciones internacionales se consigue que eso que dice esa declaración, esas palabras, se hayan incorporado a los ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países que formaban parte de Naciones Unidas en 1945, como ahora en breve vamos a ver. Y por tanto, es necesario hacer otras genealogías de la historia del régimen internacional de derechos humanos para poner en el centro las luchas que ha habido por la titularidad del derecho a tener derechos. Esa es una de las primeras luchas que ha habido. Una de las segundas luchas que ha habido, ahora la vamos a ver, es sobre qué metemos dentro de la declaración, cuál es el catálogo de derechos y cuál es lo que dice 1948 y cuál es lo que ha pasado desde 1948 hasta hoy y cómo va a haber fuertes controversias para abrir, expandir la Declaración Universal del 48 o esas declaraciones de finales del siglo XVIII, ¿no? Entonces, para este relato, en el que voy a contar algunos hitos en esa historia por universalizar la doctrina de los derechos humanos, para que realmente toda persona, da igual su sexo, su raza, tenga derecho a tener derechos, pues es una historia muy larga, muy compleja, llena de múltiples factores de mucho tipo, que no muchos factores internacionales, muchos factores dentro de cada país, muchas luchas de mucha gente en muchos lugares del mundo, y no podemos en esta sesión contárosla, pero igual como os decía antes, hay un montón de literatura que está surgiendo en los últimos años para contar las múltiples relatos, no hay uno solo, sino los múltiples relatos que nos van explicando o nos van haciendo mirar con diferentes gafas a qué ha pasado hoy o cómo podemos hoy valorar el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dependiendo de las gafas, vamos a contar unas cosas, unos hitos, o vamos a poner el énfasis en ciertas lagunas, sombras o cosas que todavía están por conseguir, en esos retos de los que luego me gustaría hablaros, ¿no? Entonces, bueno, os pido de nuevo disculpas porque voy a pasar muy rápido por la historia de los derechos humanos, pero espero que por lo menos os dé algunas claves de algunos de los elementos que hoy en día siguen formando parte de este momento de aniversario, de reflexión en el conjunto de las personas que a nivel internacional y dentro de muchos países luchan por expandir la doctrina de los derechos humanos y luchan por hacer realidad lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el conjunto de tratados que va a salir de esa Declaración Universal, que es lo que con mucha más calma vais a poder ver en el resto de sesiones de este seminario, ¿no? Entonces, bueno, simplemente algunas cosas que son importantes porque han sido silenciadas a lo largo del relato oficial o convencional sobre la doctrina de los derechos humanos. Y una de ellas es que justo cuando se está produciendo la Declaración Universal, perdón, la Declaración de Independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa con esa declaración del hombre y del ciudadano, se está produciendo un movimiento, llevaba ya décadas, un movimiento, todo el siglo XVIII, un movimiento de lucha
contra uno de los ámbitos de mayor vulneración de derechos humanos, que en aquel momento era el comercio de seres humanos, la trata de seres humanos, que llevaba ya casi 3 siglos de vida y que se va a producir una de las mayores y más grandes revoluciones liberales que van a ir con la bandera de la igualdad, la libertad y la fraternidad, que es la revolución haitiana, que va a luchar contra un imperio francés que había triunfado la revolución francesa, que reconocía los derechos del hombre y del ciudadano, pero que no reconocía el derecho de las personas, mujeres y hombres, niñas y niños negros, a no sufrir esclavitud, a no sufrir esa gravísima violación de los derechos humanos, ¿no? Y van a surgir en muchos lugares de todos los imperios coloniales resistencias frente a la esclavitud, frente al comercio de seres humanos, frente a la colonización, y todas esas resistencias van a luchar por expandir el derecho a tener derechos, para que no sean solo los blancos propietarios, educados, cristianos, los que tenían derecho a enarbolar la bandera de los derechos humanos, ¿no? Esa lucha también va a ser la lucha de las mujeres. Hay algunas de las primeras grandes pensadoras del pensamiento liberal y de la idea de los derechos, 1792, Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges, que va a decir en 1791, si podemos salir a luchar por la Revolución Francesa, ¿cómo no vamos a poder participar en la toma de decisiones públicas, ¿no? Y ellas van a formular las primeras declaraciones de derechos de las mujeres exigiendo ser parte de esa humanidad que en aquel momento empezaba a consolidarse en los ordenamientos jurídicos como el derecho a tener derecho. Pero esta lucha por expandir la universalidad del derecho a tener derechos no solamente es de la población negra o de los pueblos indígenas de América o de la población en Asia que en aquel momento estaban bajo los imperios coloniales. No es solo de las mujeres que no tenían derecho a tener derechos a la educación, a todos esos derechos que se estaban entonces consagrando en las constituciones de muchos países, sino también la lucha que van a tener desde otros lugares del mundo contra la colonización, y que ha sido una lucha que no empieza a finales del siglo XVIII, sino que viene de toda una historia, y se están haciendo nuevas genealogías de la historia de cómo millones de mujeres y hombres en todo el mundo han luchado por eso que hoy llamamos los derechos de las mujeres, por cambiar las normas de su sociedad que les generaban violencia, daño, lo que hoy llamamos vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Y van a recordar la historia de las miles de mujeres y hombres que fueron asesinados en Europa, convertidos en brujas y brujos por resistir al proceso de dominación que entonces en aquel momento había, una lucha como la que estaban llevando a cabo esos señores del liberalismo, pero que no fue incorporada en esas primeras constituciones de derechos de todo el siglo XIX y de gran parte del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, en esa lucha también es la lucha de las clases trabajadoras dentro de Europa y luego en los imperios coloniales por el derecho a tener derechos, por el que no fuera solamente varones propietarios educados, sino que cualquier hombre, y luego vendrá el derecho, el movimiento sufragista para empujar que también cualquier mujer tenga derecho a la participación política, tenga derecho a la al derecho de reunión, manifestación, asociación, y en esa lucha por expandir de las clases trabajadoras europeas occidentales y de otros lugares del mundo la titularidad del derecho a tener derecho a través de la lucha por el sufragio universal, también van a empezar a luchar por abrir el catálogo de derechos, porque en las constituciones liberales del siglo XIX y de gran parte del siglo XX, hasta bien avanzado el siglo XX, hasta 1948, en esas constituciones, cuando hablaban del catálogo de derechos humanos, hablaban de los derechos civiles y políticos, que son los derechos que van a formular esos autores del pensamiento liberal, sobre todo los derechos civiles, la protección del ciudadano y en su esfera privada, las niñas, los niños, las personas dependientes, las personas mayores y las mujeres, bajo la tutela del hombre, del pater familia, la protección del ciudadano, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad, el derecho a los derechos civiles, el derecho a la propiedad privada y los derechos políticos, que se van a ir
formulando en esas revoluciones liberales de conquista del poder y de creación de mecanismos democráticos de representatividad, ¿no? Participación política, derecho de reunión, manifestación. Sin embargo, todas estas, las mujeres del movimiento sufragista que van a pedir derecho a la educación, que van a pedir un derecho a un trabajo digno, las mujeres y hombres que conformaban los movimientos socialistas muy diversos que hubo a lo largo de todo el siglo XIX y la primera mitad del XX, van a querer expandir el catálogo de derechos y van a hablar de derechos que también son derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces empieza a haber una conversación y unos debates en muchos países del mundo en torno al catálogo de derechos, y esa controversia se va a plasmar en algo que ahora veremos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y va a marcar la historia de estos últimos 75 años. La expansión o no del catálogo, de qué metemos dentro de la categoría de derechos humanos y, por tanto, cuáles son, que es otra de la tercera gran lucha que va a marcar la historia de estos últimos 75 años desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la lucha por cuáles son las obligaciones que tienen los estados sobre ese catálogo de derechos humanos, ¿no? Es la lucha por la expansión de la titularidad de quien tiene derecho a tener derecho, universalizar los derechos humanos, la lucha por expandir el catálogo de qué metemos dentro de la idea de derechos humanos, y ahí vais a ver los próximos días cómo hablan de las generaciones de derechos, y la lucha por expandir cuáles son las obligaciones concretas que tiene España, Cataluña o un ayuntamiento en Cataluña respecto a ese catálogo de derechos que recoge la Constitución española, que recoge el ordenamiento de la Generalitat o que recogen esos tratados internacionales de derechos humanos. Y esas tres hilos conductores nos cuentan una historia sobre los 75 años de vida de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una historia compleja, larga, llena de muchísimas cosas que solamente voy a poder resaltar algunas de ellas, ¿no? Hay bastantes antecedentes a la Declaración Universal de Derechos Humanos en el mundo internacional, en donde se empiezan a crear normas para vigilar qué están haciendo los estados o en sus relaciones internacionales o dentro de sus estados con las poblaciones que viven en su interior. Y se hablan de muchos antecedentes que no puedo mencionar ahora, pero sí me gustaría manifestar cómo esa lucha de los movimientos socialistas en Europa y en otros países occidentales, pero que también se estaba produciendo dentro de los imperios coloniales en torno a tener un trabajo digno, por tanto no vivir, por ejemplo, como vivía muchísima gente trabajadora en África, en los imperios coloniales francés, belga, británico, estamos hablando de 1945, donde toda África, toda Asia, todo Oriente Medio estaba bajo los poderes coloniales, los países europeos, perdón, que tenían dentro constituciones liberales que iban expandiendo el derecho a tener derechos, y ahora veremos qué va pasando, pues en 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo, que es una de las primeras organizaciones internacionales, que es anterior a la Sociedad de Naciones y a Naciones Unidas, que va a ser una organización dedicada a vigilar y a establecer normas internacionales sobre cómo debe ser el trabajo, ¿no? Y ahí van a aparecer las primeras luchas, van a aparecer en la lucha de los movimientos feministas el derecho a un permiso de maternidad, el derecho a unas vacaciones que van a luchar todas esas clases trabajadoras. Entonces van a empezar a codificarse los primeros derechos que se codifican en normas internacionales en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Que van a empezar a crearse normas para también vigilar esos derechos. Entonces empieza a tener más fuerza los derechos civiles y políticos. Se habían consagrado en muchos ordenamientos jurídicos de los países europeos occidentales, pero los derechos económicos, sociales y culturales todavía no lo conseguían, y estos primeros tratados van a empezar a consagrar la obligación de los estados, a través de negociaciones con sindicatos y patronal, de crear normas en el ámbito del trabajo para garantizar un trabajo digno, ¿no? Bueno, ya os digo que hay un montón de cosas que os podría ir contando, ¿no? Pero bueno,
Me parecía importante que, igual que hay una historia previa que nos explica por qué en 1948 se aprueba dentro de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el inicio de ese régimen internacional que ha sido muy cambiante, que está sujeto a muchas luchas en torno a estas tres ideas que os estaba diciendo, y simplemente explicaros que no se puede entender la Declaración Universal de 1948 sin entender lo que acababa de pasar, ¿no?, durante todo el periodo de entreguerras, la Primera Gran Guerra, todo lo que ocurrió en el periodo de entreguerras y sobre todo los horrores que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, los genocidios también, los crímenes de lesa humanidad que cometió el ejército japonés en China, y se produce, ¿no?, un momento que se ha llamado un momento cosmopolita en la historia del sistema internacional europeo occidental, en donde muchísimos movimientos sociales en muchísimos países, muchísimas líderes de opinión y muchísimos estados van a plantear la necesidad que esa organización que se estaba creando en las conferencias de San Francisco, de Yalta y demás, incluyera algo que va a ser revolucionario para las relaciones internacionales de entonces, que es la creación de una organización que entre sus propósitos está la protección de los derechos del hombre, la dignidad de la persona humana, la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. En 1945 ya se consagra a nivel internacional la idea de que los derechos humanos también son de las mujeres y que están inherentes a la naturaleza del ser humano, ¿no? Y se va a crear esta organización para contribuir a que se respeten las obligaciones emanadas de los tratados. Y por tanto, por eso luego va a haber mecanismos de vigilancia de los tratados de derechos humanos que van a, cumpliendo lo que dice la Carta de Naciones Unidas, porque forman parte del sistema de Naciones Unidas, vigilar que los estados que han firmado los tratados de derechos humanos cumplan con las obligaciones que establece la propia Carta de Naciones Unidas, ¿no? Este es el preámbulo, las aspiraciones que tenía el mundo en 1945 y, para concretar esas aspiraciones, la primera norma de derechos humanos, poquito antes de la Declaración Universal, es la propia Carta de Naciones Unidas, que va a establecer, por ejemplo, la libre determinación de los pueblos, el principio de igualdad de derechos y la cooperación internacional para resolver los problemas internacionales de carácter humanitario, y se crea el régimen internacional de asistencia humanitaria para promover la cooperación al desarrollo en todos los ámbitos, y se crea el régimen de cooperación al desarrollo, o para desarrollar y estimular el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción alguna por motivo de raza, sexo, idioma o religión. Esta frase solo es posible que se consiguiera esa lucha que estaban llevando a cabo el movimiento feminista, las clases trabajadoras europeas, los pueblos no occidentales. Solo es posible por lo que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, por la participación activa de millones de mujeres y hombres en China, en África, en todos los lugares del mundo para luchar contra aquellos que estaban, habían al régimen nazi, Japón, los aliados, digamos, del bando que luego perdió la Segunda Guerra Mundial. Y en esa lucha se va a expandir la idea de que no se puede seguir manteniendo los imperios coloniales. Y sin embargo, en 1945, los estados que crearon Naciones Unidas eran 51 estados, en su mayoría europeos occidentales, y la inmensa mayoría de la humanidad seguía en 1945, estaba luchando por el derecho a tener derecho, pero seguía bajo los imperios coloniales. Francia, el Reino Unido, Bélgica, todos ellos incluso se reparten las colonias de Alemania y mantienen sus imperios coloniales intactos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero las luchas de la gente han empujado para que ya aparezca esta idea, el principio de no discriminación, como elemento central en la lucha por la titularidad del derecho a tener derechos. En ese
Caminar es donde en 1948, poquitos, 2 años, 3 años después, ya estaban, mientras están diseñando la carta, empezando a reunirse gente de todo el mundo, a hacer propuestas de qué debe tener, cómo se puede, digamos, sacar de ese artículo de la carta la promoción, el respeto de los derechos fundamentales y de derechos y libertades fundamentales, sacar una resolución, que es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y eso significa que eso no es un tratado, es una resolución. Las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, a diferencia que las normas del Consejo de Seguridad, que son ley, son recomendaciones a los estados. Lo que ocurre es que en el derecho internacional hay algunas normas que con el tiempo se convierten en derecho, en normas jurídicas vinculantes. Es lo que llamamos una costumbre internacional. La resolución, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 48, era una recomendación de la Asamblea que le decía a los Estados miembros de Naciones Unidas, a esos 51 Estados, que deberían tener sus ordenamientos, el catálogo de derechos que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y establece, al final de esta carta, ahí está Eleanor Roosevelt, que es una de las grandes impulsoras de la Declaración Universal de Derechos Humanos, junto a millones de personas en esos años, al final de la declaración pone y se aprobará y se pone en marcha la elaboración de un tratado que recoja el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Pero con el tiempo, ahora veremos, se crean no uno, sino varios tratados de derechos humanos para desarrollar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la propia declaración, con el tiempo, se ha convertido en una norma del derecho imperativo, en una costumbre internacional, por ese proceso que ahora vamos a ver de universalización del derecho a tener derechos y la creación y consolidación de un montón de normas, un entramado de normas, mecanismos e instituciones, tanto a nivel de Naciones Unidas como los llamados sistemas regionales de derechos humanos. Hay uno en Europa, vinculado al Consejo de Europa, aunque luego también la Unión Europea va a tener una Carta de Derechos. Hay otro en América, que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay otro en África, que tiene que ver con el Tribunal Africano de Derechos Humanos. Hay en diferentes regiones del mundo, vinculado a organizaciones regionales que se empiezan a crear a partir de 1945-48, se van a crear ese entramado de tratados universales o regionales y de mecanismos que van a intentar hacer realidad la obligación que decía la Carta de que las Naciones Unidas tiene que vigilar, y esas organizaciones regionales, que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales, con los tratados que firman, ¿no? Entonces, entre 1945 y 1948 aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ahora veremos, bueno, casi no lo vamos a poder ver, pero bueno, que lo vais a ver, yo creo, los próximos días, que en lugar de acabar siendo un único tratado con todo el contenido de la declaración, curiosamente, por cosas que no sé si nos va a dar tiempo a ver, pero si no las podemos luego preguntar, se crean dos pactos diferentes en el mismo año. Se crea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por lo que ya os he contado, algo es posible que podáis imaginar que por qué no se crea un único tratado con todo el contenido de la declaración, que es un compromiso político entre la idea de los liberal de los derechos civiles y políticos y la idea que estaban defendiendo los movimientos socialistas y comunistas en toda Europa hasta 1948, y también algunos de los países que se estaban independizando en la primera mitad del siglo XX, como Turquía, China, Japón, etc., pues va a haber esa controversia por el catálogo de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. En 1948 están recogidos en el mismo documento, en la declaración. Pero inmediatamente estalla la Guerra Fría y entonces se reactiva, se rompe el compromiso y se reactiva el debate donde algunas sociedades consideran que los derechos humanos solo son los derechos civiles y políticos, y otras sociedades consideran que el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la energía, el derecho a la vivienda son derechos humanos del mismo nivel que los derechos civiles y políticos y deberían estar en el mismo pacto. Pero como no se llega a un acuerdo, se ponen ahí a debatir durante años.
al final se crean dos pactos diferentes que conforman con la declaración lo que llamamos la Carta de Derechos Humanos, ¿vale? Son los, el entramado de esas tres normas inspiran, digamos, lo que sería, lo que tendría que haberse desarrollado en un único tratado. No me puedo detener, pero yo creo que lo vais a abordar en las siguientes sesiones, en las controversias, que luego un poquito sí que hablaré de una de ellas. Uy, que no sé qué me ha pasado, que me he ido de aquí al intentar ver el chat. Vale, perdonad, que me he ido. Sí, estábamos aquí, ¿no? No puedo entrar en ello, pero que sepáis que además de la Declaración Universal y esos dos tratados, la Carta de Derechos Humanos, se pone en marcha en 1945-1948, y la declaración es parte de las normas que en ese momento se crean, se pone en marcha dos importantes tratados, que son la Convención para la Prevención y Castigo del Genocidio de 1948 y las Convenciones de Ginebra de 1945, que regulan el mundo de la guerra, el mundo del derecho penal internacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en 1951 se aprueba la cuarta gran norma que se crea en ese momento, que es la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas. Tanto la declaración con ese compromiso como todo el régimen de la guerra, las convenciones de Ginebra que abren el camino al derecho internacional humanitario y que tiene un lenguaje de derechos humanos. La Convención contra el Genocidio, que habla del caso del crimen más grave contra los derechos humanos. Y el Estatuto de las Personas Refugiadas, que nos habla de la obligación de los estados de proteger a quienes huyen de persecución y de violaciones de derechos humanos, pues todas ellas se crean en el mismo momento, en ese momento conmocionado por lo que estaba y se estaba descubriendo que había ocurrido en los años anteriores, ¿no? Y eso pone en marcha esos últimos 75 años que estamos aquí reflexionando sobre la historia del el régimen internacional de derechos humanos, en donde yo resalto aquí, como os venía diciendo, esas tres grandes luchas, ¿no? Porque 1948 no es el final de la lucha por la universalización del derecho a tener derecho, es el pistoletazo de salida a partir del cual se ha cambiado algo que antes era legal y legítimo, que las mujeres no tuvieran derecho a votar, se convierte a algo que está prohibido por las normas del derecho internacional y va a ser un instrumento político para luchar dentro de muchos países del mundo por el derecho a tener derechos de las mujeres, una lucha que va a durar casi estos 75 años desde 1948. En 1948 gran parte de las mujeres, el 50% de la humanidad, no tenía derecho a tener derechos, a pesar de que la declaración dice ya está prohibido que no tengan derecho a tener derechos, ¿no? Por tanto, estos últimos 75 años son la lucha por hacer realidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por un lado, y por otro, por expandir el contenido de la doctrina de los derechos humanos para incluir a todas aquellas personas que no aparecían en el cuadro que antes estuvimos viendo, ¿no? El colectivo LGTBI+, las personas con discapacidad o diversidad funcional, todas aquellas personas que estaban bajo la tutela del pater familia, incluyendo todas aquellas personas negras de los pueblos indígenas en América, asiáticas, que estaban ni siquiera bajo la patria potestad del pater familia, sino al otro lado de la línea abismal, como dicen los estudios postcoloniales, que estaban fuera de la humanidad, ni siquiera de la humanidad niña que tenía la necesidad de tutela del hombre, sino que estaban ni siquiera no eran ni siquiera humanidad infantilizada, ¿no? Entonces, esa es la lucha que dura hasta hoy. Y todavía hoy tenemos debates, no es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una costumbre. Dice, todas las personas tenemos derecho a tener derechos. Pero todavía hoy debatimos en muchas sociedades del mundo, por ejemplo, sobre si las personas con diversidad funcional o discapacidad tienen derecho a la maternidad, o debatimos sobre si las personas del colectivo LGTBI+, pueden o no casarse, o pueden o no tener hijos, o debatimos, y esto sí que es un debate hoy en día central, aterrizándolo en España y en la Generalitat, si las personas etiquetadas como personas migrantes tienen derecho a tener derechos en nuestra sociedad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice todas las personas, da igual cualquier condición, tienen derecho a tener derechos. La lucha porque eso se plasme
en obligaciones jurídicas de los estados, es lo que ha marcado la historia de estos 75 años en que estamos celebrando hoy de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1945-1951, estos tratados que se han creado, que acabo de mencionar, se crean para el mundo de los países que formaban Naciones Unidas, que son los que pueden firmar esos tratados de derechos humanos, que entonces eran 51 países, en su mayoría, con la excepción de China, Turquía, Japón y algún otro país, en su mayoría eran países de cultura europea occidental con regímenes liberales o con regímenes socialistas, acordaros, plena ya Guerra Fría, pero gran parte de la humanidad no se le aplicaba la Declaración Universal de Derechos Humanos, no se le aplicaba la Convención para los Refugiados Políticos o las Convenciones de Ginebra. Esos eran tratados para los estados que formaban parte de Naciones Unidas y podían firmar tratados. Y la inmensa mayoría de las sociedades no occidentales, no europeas o no de cultura europea occidental estaban todavía entonces bajo imperios coloniales. Porque la Carta de Naciones Unidas reconoce el derecho de los países europeos occidentales a conquistar y colonizar otros países si estaban atrasados. Y la lucha más importante que va a marcar los 75 años de vida del régimen internacional de derechos humanos es la lucha de todas aquellas sociedades, hombres, mujeres, niñas y niños discapacitados y personas con múltiples dependientes, mayores o personas del colectivo LGTBI, que ni siquiera se les reconocía el derecho a ser un Estado y a firmar tratados de derechos humanos, ¿no? Y esa lucha va a marcar, sin duda, la historia de estos 75 años de lucha de expansión del régimen internacional de derechos humanos y va a hacer que el primer gran tratado de derechos humanos desde la Declaración Universal y antes de los dos pactos, que son del 67, va a ser en 1960 la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Y eso se explica porque llevamos siglos de lucha contra regímenes coloniales que no reconocen la humanidad con derecho a tener derechos a las poblaciones que no sean blancas, europeas, cristianas, occidentales. Una larguísima lucha que no puedo detenerme aquí, pero que no olvidemos, en 1968 en Estados Unidos existía un apartheid jurídico, político-jurídico, del mismo nivel que el de Sudáfrica, que el de Rhodesia, y la lucha de los derechos civiles empezó entonces y todavía hoy sigue jugando un papel fundamental en la realidad política de países como Estados Unidos y todos el resto de países del mundo, incluyendo los países europeos occidentales, donde tienen importantes sectores de su población, por ejemplo, el pueblo gitano, las minorías étnicas religiosas en toda Europa, que están luchando por acabar con los elementos de discriminación que tienen sus ordenamientos jurídicos, a pesar de que sus constituciones puedan estar diciendo o no, diciendo que todas las personas tienen derecho a tener derechos, ¿no? Es una larguísima lucha que no me puedo detener, pero que va a dar lugar a un régimen internacional de derechos de los pueblos indígenas, que va a dar lugar a la inclusión del principio de autodeterminación de los pueblos como artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de esos dos pactos del año 67, no es casual que su artículo primero sea el principio de autodeterminación de los pueblos, entendido, expandiendo el catálogo de derechos, que ya no son solo los civiles y políticos o los derechos económicos, sociales y culturales que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que empieza a aparecer la idea de los derechos colectivos. ¿Por qué? Porque millones de mujeres y hombres en todo el mundo van a luchar por el derecho a la estatalidad para luego además también tener derecho a tener derechos firmando los tratados de derechos humanos que solo se pueden firmar si eres un Estado. Y este artículo es el producto de esa lucha contra la colonización y contra las propias normas de Naciones Unidas que legitimaban los mandatos de los países europeos occidentales sobre África, Asia o Oriente Medio, ¿no?
esa larga lucha por la titularidad del derecho a tener derechos va unida a esa lucha por el catálogo de derechos. Siempre se habla, y probablemente lo vais a tratar más en profundidad en los siguientes días del seminario, siempre se habla de las generaciones de derechos. Desde una genealogía feminista y decolonial, como la que aquí os estoy planteando, lanzándoos algunas ideas de esa otra genealogía, pues esto está hoy en día muy controvertido. Pero es verdad que a lo mejor nos ayuda, si no lo pensamos en términos de generaciones, como primero vino una, luego vino otra, luego vino otra, sí nos ayuda a entender uno de los debates centrales de los últimos 75 años, ¿no? Que es este debate sobre qué metemos dentro de lo que llamamos derechos humanos. Y normalmente se dice, ¿no? La primera generación, los derechos civiles y políticos. La segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Lo que ocurre es, como os he contado antes, surgen a la vez, ¿no? Y el hecho es que es el producto de luchas sociales y políticas por las que unas se consagran en las constituciones liberales del 19 y principios del 20 y la otra sigue intentando empujar, incorporarse, ¿no? El derecho a la educación, a la vivienda, el derecho a la cultura, incorporarse en las constituciones con muchas resistencias de muchos de los regímenes políticos europeos occidentales, ¿no? Por eso hay esa controversia de ¿merece la pena llamarles generaciones? Porque surgen a la vez. La cuestión es que en unos casos, por luchas concretas, gana una o ganan otras, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día, en esa segunda generación de los derechos económicos, sociales y culturales que da lugar al Pacto Internacional de esos derechos en 1967, que tiene elementos diferentes al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son producto de ese momento, y si queréis luego en el debate lo hablamos, hoy en día se le ha añadido una A por los derechos medioambientales, porque uno de los ámbitos de expansión del catálogo de derechos va a ser a través del derecho a la salud, el derecho a un entorno saludable, y de ahí van a ir surgiendo todos los debates que hoy en día marcan la agenda internacional del cambio climático y que ha dado lugar a que hace muy pocos meses se apruebe un nuevo derecho humano por la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el derecho humano al medio ambiente, ¿no? Esa es una lucha que viene desde la década de los 70, cuando el movimiento ecologista empieza su accionar para intentar cambiar lo que estaba ocurriendo en muchos lugares del mundo, que estaba empezando ya a tener impacto en la contaminación y otras cosas, pues van a intentar, en el régimen de derechos humanos, expandir el catálogo e introducir el entorno saludable como un derecho humano, y de ahí hasta que hace unos pocos meses se ha reconocido por Naciones Unidas como derecho humano, el derecho humano al medio ambiente. Es en esos años, en los 60, 70, donde también se abren nuevas luchas por expandir el catálogo de derechos en lo que se ha llamado la tercera generación, que tampoco es que sea la tercera, pero bueno, aquí están, el derecho a la autodeterminación de los pueblos es una lucha de mucho largo tiempo, incluyendo en Europa a través de todos los proyectos nacionalistas, como bien conocéis en Cataluña, pero bueno, en la década de los 60-70 se empezó a defender en el régimen internacional de derechos humanos que los pueblos indígenas tienen un derecho colectivo, además de sus derechos individuales, tienen el derecho colectivo, los derechos que tienen que ver a la lengua, a la cultura, a su sistema político, al pluralismo jurídico. Bueno, el derecho a la paz, el desarrollo, son dos luchas que todavía hoy no han conseguido plasmarse en un tratado que reconozca que la paz es un derecho humano. Sí que existe la famosa prohibición del uso de fuerza armada en las relaciones internacionales, pero que está en la Carta de Naciones Unidas, que si queréis luego, como hoy en día está, aquí está, como hoy se ha vuelto, estoy intentando seguir un poquito, perdonarme el chat para que no se me escape nada, pero por eso a veces me muevo esto para poder localizar el sitio de preguntas y respuestas, perdonad, no el chat. Bueno. Os decía, ¿no? Se habla de una tercera generación de derechos, la de los derechos colectivos, y se habla de hoy en día una cuarta generación de derechos que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con esa sociedad de la información, que tiene que ver con la nube, la cibervigilancia, todo lo que tiene que ver con lo que ocurre en ese escenario del mundo digital, ¿no? Y creo que también vais a abordarlo en el seminario, ¿no? Esta forma de contar, que es una forma convencional, ¿no?, del régimen internacional de derechos humanos, se van produciendo estas generaciones de derechos, pues hoy en día desde otras genealogías está muy cuestionado, porque, por ejemplo, no han puesto esas generaciones, no hablan
de las dos más grandes luchas que ha habido en estos 75 años, que es la lucha de las mujeres por expandir el catálogo de derechos, además de por la titularidad, por expandir el Tratado de Derechos para que podamos hablar de que la violencia de género, las violencias machistas, son una vulneración de derechos humanos, ¿no? Y eso va a ser una lucha que se produce a partir de la década de los 70, porque hasta los 70 el único que podía vulnerar los derechos humanos eran esos estados que habían firmado los tratados de derechos humanos. Y van a expandir el movimiento feminista con otros movimientos sociales la idea de que los estados también tienen obligaciones cuando quien vulnera los derechos humanos son otros actores, son particulares, ¿no? Como la violencia machista, la violencia de género, fundamentalmente se produce, también la pueden producir agentes del Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando un agente del Estado viola a una mujer en una comisaría o en un centro de internamiento o en otras situaciones, ¿no? O cuando un funcionario público realiza un acoso sexual o acoso sexista, ¿no? Pero el ámbito de lo que pasaba dentro del domicilio conyugal o lo que pasaba a nivel social, cuando no era un agente del Estado quien cometía algo, no se etiquetaba como una vulneración de derechos humanos. Se etiquetaba en algunos casos como un delito, en otros casos ni se penalizaba, pero va a ser la expansión a través de los derechos de las mujeres, de esta generación de derechos, de la idea de que cuando alguien sufre violencia, alguien es torturado, alguien su libertad, su integridad física, su libertad sexual es afectada por otra persona que no es un agente del Estado, pues eso también es una violación de los derechos humanos. Y se empezó a hablar de abusos de los derechos humanos y ha ido dando lugar a la creación de tratados dedicados a la lucha, dedicados a hacer cumplir a los estados el derecho a una vida libre de violencia y discriminación de género. Y la otra elemento de la apertura del catálogo de la lucha que van a tener las millones de mujeres y también muchos hombres por expandir el catálogo de derechos para incluir los llamados derechos de las mujeres tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y estas luchas seguro que os está resonando, que las tenemos hoy en día aquí en Cataluña y en España. Tenemos hoy en día en el Estado español los debates en torno a la ley de libertades sexuales, en torno a la ley del aborto. Y esas luchas vienen influidas y conectadas con las luchas que se están produciendo a partir de finales de los 70 en el régimen internacional de los derechos humanos, que va a consagrar en normas internacionales y en tratados internacionales ese derecho a una vida libre de violencia de género o esos derechos sexuales y reproductivos. Y lo mismo ocurre con la otra gran generación, si es que las llamamos generaciones, totalmente silenciada en el relato convencional, que es los derechos, el derecho a una vida libre de violencia y discriminación en todas sus formas, la discriminación racial, la discriminación por pertenencia al pueblo gitano, la discriminación por ser una persona refugiada, por ser una persona migrante, la discriminación por ser niña o niño que sufre abuso sexual por sus mayores, la discriminación que afrontaban las personas con discapacidad o diversidad funcional, la discriminación y violencia, los delitos de odio que sufren las personas por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género. Todas esas luchas, esas generaciones que han ido consagrando como una costumbre internacional, está terminantemente prohibido. Da igual que hayan firmado tratados de derechos humanos o no los hayan firmado, porque son derecho imperativo, el principio de igualdad y no discriminación en todas sus formas. Esa lucha, bueno, voy a ir muy rápido para poder ir a los retos que tendríamos ahora mismo, como os decía antes, se consagra a nivel internacional, porque lleva luchándose siglos, pero se consagra con un tratado específico, dedicado específicamente a intentar desmontar los apartheid que existían en la mayor parte del mundo en 1960 y que hoy en día han firmado la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, más de 176 países, ahí tenéis el mapa, y hoy en día en España, hace pocos meses, se aprobó en el Parlamento la Ley por la Igualdad de Trato y ahora mismo se está debatiendo en todo el Estado español. La Generalitat también tendrá que hacer aportaciones a ese anteproyecto de ley para una ley antirracista
porque tenemos un gran reto dentro de España que tiene que ver con el abordaje de la discriminación que cotidianamente sufren muchas de nuestras convecinas y convecinos, ¿no? Uno de los elementos más importantes de la Convención para la Eliminación de Discriminación Racial es que va a inspirar al resto de convenciones que tienen que ver con el derecho a una vida libre de violencia y discriminación. A la convención que ahora vamos a ver, de la CEDAW, pero también a la Convención de los Derechos del Niño, y entre paréntesis, aunque no lo dice, de la niña, de 1989, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, del año 2000, o sea, todos los tratados específicos que se crean a partir de 1960 se van a inspirar en el artículo 1 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y se van a inspirar también, otros muchos tratados de derechos humanos que tienen que ver con la lucha contra el apartheid, entonces en Sudáfrica, hoy en día, por ejemplo, en Israel, o sea, el apartheid que Israel está produciendo contra la población árabe dentro de Israel y también en los territorios ocupados palestinos. Bueno, luchas que continúan hoy siendo retos importantes en el ámbito del régimen internacional de los derechos humanos, y que nos va a hablar de cuáles son algunas de las primeras grandes obligaciones que tiene España y que tiene la Generalitat en materia de luchar contra todas las formas de discriminación y hacer realidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es establecer políticas públicas que luchen contra la discriminación jurídica y la discriminación sustantiva o de facto. Esto es lo que recoge, las obligaciones que recoge la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, aplicable a todas las demás discriminaciones y violencias, y la discriminación directa y la indirecta, ¿no? Y, por tanto, hay que hacer revisión de las normas de la Generalitat, revisión de las políticas públicas de la Generalitat, para ver en qué medida o no se está o no abordando la discriminación jurídica y sustantiva y la discriminación directa o indirecta, que aparentemente no genera discriminación, pero que de facto está provocando discriminación. Y los tratados de derechos humanos son muy precisos en cuáles son los criterios que tiene que cumplir un Estado para probar que no está cometiendo discriminación en una norma, o que si hace una diferencia, eso tiene una causa suficiente, objetiva, razonable y justificable, ¿no? Junto a estas dimensiones de la discriminación, luego lo veremos, todos los tratados de lucha contra la discriminación y por el principio de igualdad establecen obligaciones muy precisas que, para luchar contra la discriminación, se tienen que adoptar medidas específicas y temporales de acción positiva para remover esas discriminaciones, y eso ha sido otro de los ámbitos de controversia para el régimen internacional de derechos humanos. Para todos los tratados de derechos humanos no hay ninguna controversia, hay una clarísima obligación jurídica de la Generalitat y del Estado español de llevar a cabo medidas de acción positiva para eliminar, remover los obstáculos que generan discriminación directa, indirecta, jurídica y sustantiva, ¿no? De la lucha que van a llevar a cabo los derechos de las mujeres, bueno, aquí os ponía algunas cosillas que nos explican cómo se va a ir conformando esa idea de que lo que pasa en el mundo privado, en el mundo del domicilio, es una violación de los derechos humanos, ha dado lugar a la famosa Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, que tardaron hasta el año 79, tardaron 30 años los estados en ir aceptando lo que iba trabajando la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, y que hoy en día es uno de los tratados también más firmados del mundo, pero desgraciadamente, a diferencia de algunos otros tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es uno de los más ratificados en la CEDAW, pero también es uno que tiene mayores reservas. Lo que ocurre, esto es muy jurídico, pero bueno, lo que ocurre es que hay muchas reservas hoy a los tratados de derechos humanos que no son válidas, en la medida en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una norma imperativa, en una norma de lo que llamamos el jus cogens, una norma, una costumbre internacional. Y eso hace que un ámbito de polémica sea si, no sé, Arabia Saudí ha hecho una reserva a la Convención para impedir a las mujeres votar, si esa reserva la puede hacer en el ejercicio de su soberanía, o es nula, porque es contraria al derecho imperativo internacional que gran parte hoy
del mundo de los derechos, de los tratados de derechos humanos, son parte del llamado derecho imperativo que obliga a todos los estados, con independencia de que hayan aprobado o no, hayan firmado y ratificado ese tratado internacional. Junto a estos dos grandes tratados, hay muchos más, que no voy a poder detenerme aquí, pero sí que me parecería muy importante, para ya pasar a la parte de los retos, dos últimas reflexiones sobre cómo ha ido en estos 75 años expandiéndose el régimen internacional de los derechos humanos, ¿no? Se van a ir creando estos tratados y los países van a ir firmando y ratificando esos tratados, de manera que gran parte de ellos, los dos pactos que forman la Carta, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, la Convención de las Personas con Discapacidad, la Convención de las personas, de las trabajadoras y trabajadores migrantes, que es el último gran tratado, y este todavía no ha sido firmado por muchos países, especial, por ejemplo, todos los países europeos, incluida España, a pesar de que no crea derecho, catálogo de derecho nuevo, pero bueno, si eso luego, si queréis, lo hablamos en el debate. Junto a esos tratados que van a ir consagrando la titularidad del derecho a tener derechos y van a ir expandiendo el catálogo de derechos, uno de los ámbitos de mayor expansión en estos últimos 75 años del régimen internacional de los derechos humanos son las obligaciones de los estados y en este caso también de la Generalitat y los ayuntamientos y de toda la administración pública de cualquier estado que ha firmado esos tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Que son las tres grandes obligaciones con las cuales revisamos las políticas de la Generalitat. Revisamos las leyes que se aprueban en el Parlamento de la Generalitat, en el Parlamento del Estado español, mirando desde los tratados internacionales de derechos humanos si están cumpliendo o no con estas tres grandes obligaciones que se van a ir consiguiendo gracias a los avances conseguidos en los derechos de las mujeres en otros ámbitos como el derecho internacional humanitario. Y entonces hoy en día hablamos de tres grandes obligaciones: la obligación de respetar, la obligación de proteger y la obligación de garantizar o hacer efectivos los derechos humanos. La obligación de respetar es esa obligación que está desde el inicio de la historia de los derechos humanos en Europa Occidental, en el mundo del liberalismo occidental, que es la obligación de que el Estado, el soberano, no viole los derechos humanos de las personas que tienen derecho a tener derechos, que hoy en día serían todas las personas, ¿no? Entonces aquí, una de las cosas que más se ha avanzado en el ámbito de la lucha de los derechos de las mujeres es por, digamos, por ejemplo, la Convención de la CEDAW de 1979. Ese era un momento en donde muchos países del mundo, por ejemplo en China, en la India y en otros países, en Perú, se estaban llevando a cabo desde el Estado políticas de planificación familiar para impedir el boom demográfico que se estaba produciendo, que violaban el cuerpo de las mujeres. Políticas de esterilización forzosa, políticas de aborto selectivo, políticas de prohibición de tener más de un hijo, bueno, y de esa manera se va a ir, expandiendo la idea de a qué le llamamos una violación por parte de un Estado. No solamente es el accionar de las fuerzas de seguridad, sino también el otro tipo de políticas que pueden estar vulnerando los derechos humanos de las personas, ¿no? Os ponía aquí el ejemplo, por ejemplo, de el que se sacara de las escuelas a las niñas y los niños porque una norma así lo estableciera, ¿no? Se expande la idea, como os decía antes, la obligación de proteger. Es decir, cuando el Estado, algún funcionario público, es de alguna manera una política pública, es la que vulnera un derecho, la obligación de está vulnerando la obligación de respetar. Cuando se están produciendo vulneraciones de derechos humanos en un lugar, que una empresa está lanzando vertidos residuos a un río, o cuando un particular está cometiendo un delito de odio o está impidiendo a una persona negra entrar en una discoteca, o cuando una mujer está sufriendo violencia sexual cuando va por la noche por la calle, o en el interior de su domicilio una niña sufre violencia sexual por parte de un mayor. Pues entonces los tratados de derechos humanos empiezan a hablar de la diligencia debida. El Estado tiene una obligación de impedir esas vulneraciones de derechos, de proteger y asistir, de garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación
para las víctimas y por eso tiene que poner en marcha políticas públicas de lucha contra la violencia sexual, porque hay una obligación en un tratado, el de la CEDAW, los convenios regionales de lucha contra la violencia, como es el convenio de Estambul, el convenio de Lanzarote, el convenio de Varsovia, que van estableciendo cuáles son las políticas públicas que tiene que hacer un Estado y una comunidad autónoma, la Comunidad de Madrid o la Generalitat, que tienen que hacer para garantizar, para cumplir con su obligación de proteger a la gente cuando son otros los que están vulnerando los derechos. O, por ejemplo, cuando se produce un acto terrorista, pues la persecución del delito o la asistencia y protección a las víctimas es una obligación jurídica de los Estados en base a esos tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Y la tercera gran obligación es la obligación de realizar, de garantizar, de hacer efectivo el disfrute de los derechos humanos. Esto no significa, esto no es una obligación de que un funcionario público no haga una cosa, es que tienen que hacer cosas los estados, las administraciones públicas, para llevar a cabo servicios y políticas que nos permitan a las personas disfrutar del derecho. Normalmente esto se solía decir que tenía que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, que para que una persona tenga derecho a la educación, pues el Estado tiene que poner en marcha una política educativa, un sistema educativo de calidad, que pueda todo el mundo acceder y que garantice lo que son los atributos de los derechos económicos, sociales y culturales, disponibilidad, accesibilidad. Bueno, si queréis también luego un poquito, si me da tiempo, podemos hablar un poquito más en detalle de eso cuando lleguemos a hablar de las políticas públicas, el aterrizaje en España de las políticas públicas y en la Generalitat. Pero la obligación de realizar, la obligación de garantizar y de hacer disfrutar los derechos, de permitir que se disfruten los derechos, también es para los derechos civiles y políticos. Para que yo tenga derecho a la tutela judicial efectiva, el Estado tiene que dotar de recursos y armar un sistema judicial al que yo pueda acudir para exigir el cumplimiento del derecho a la inviolabilidad del domicilio, del derecho a la inviolabilidad de mi correspondencia privada, el derecho a poder manifestarme por la calle, ¿no? El 8 de marzo vamos a salir a la calle a defender los derechos de las mujeres y alguien tiene que ordenar el tráfico en Madrid para que, en Madrid o en cualquier otro lugar, en Barcelona, para que yo pueda disfrutar de mi derecho de reunión, manifestación y asociación, ¿no? Esas son las tres obligaciones con las cuales, luego lo veremos en el enfoque basado en derechos, analizamos si una política pública está alineándose con esos tratados internacionales de derechos humanos y está trayendo a las normas jurídicas internas lo que están diciendo esos tratados en concreto en relación con estas tres grandes obligaciones de derechos humanos. Bueno, yo veo que por aquí no hay muchas preguntas, entiendo yo. Si cualquier cosa, es que la verdad es que no voy siguiendo, perdonarme mucho. Bueno, en el caso de que hubiera alguna pregunta en concreto, luego hablamos, si queréis, ¿vale? Intento seguir un poquito las preguntas y respuestas por si queréis hacer alguna pregunta concreta, pero como decía antes, luego vamos a dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? Bueno, aquí os había puesto algunos de los avances, ¿no?, que en los últimos años se han producido en ese régimen internacional, en donde hoy en día hablamos de 18 grandes tratados de derechos humanos. Todos ellos tienen mecanismos de vigilancia, ¿no? Les llamamos los mecanismos convencionales, porque vienen dentro de un tratado. La CEDAW tiene un comité de vigilancia, que es el comité CEDAW, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial tiene un comité de vigilancia, la Convención contra la Tortura tiene un comité de vigilancia, a nivel regional los tratados regionales tienen comités de vigilancia y los estados rinden cuentas, mandan un informe cada 4 o 5 años con lo que han hecho para la obligación de respetar, proteger, hacer efectivo para cada artículo de esos tratados internacionales de derechos humanos cuando los han firmado y ratificado. Junto a esos mecanismos convencionales de vigilancia, en donde las ONGs mandan informes sombras para contestar al informe que ha escrito el Estado español sobre cómo ha cumplido o no la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, o cualquier convención, cualquier tratado que ha firmado España, que ha firmado todos los grandes tratados, excepto el de la Convención para las Personas Desaparecidas y la Convención Internacional de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y sus Familias. Y además luego se ha ido creando en ese régimen internacional un montón de otras normas
perdón, de otros mecanismos que son extraconvencionales, que no están vinculados a un tratado. Hay muchos países que firman protocolos adicionales para que las personas, cuando hayamos acabado la vía interna, hemos ido a los tribunales en España, luego podamos acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, acudir al Comité de Derechos Humanos, que es el Comité de Vigilancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Vale? Esos son los mecanismos convencionales, porque España se ha comprometido a permitir a la gente ir ante ese mecanismo, que recibe los informes periódicos de España y que también recibe quejas individuales, ¿no? Sin embargo, en el mundo del régimen internacional de los derechos humanos se van a crear otros muchos mecanismos para contribuir a la vigilancia de cómo se están cumpliendo el catálogo de derechos humanos. Y esos mecanismos van a ayudar a expandir el catálogo de derechos, van a producir recomendaciones, informes, que van a contribuir en lo que llamamos el soft law, el derecho blando. No son tratados con esas obligaciones jurídicas para los estados, pero van ayudando a expandir el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Entonces hay relatores, grupos de trabajo, todo un montón de mecanismos en Naciones Unidas que se llaman mecanismos extraconvencionales. Y el más importante de todos ellos, que no vamos a poder detenernos a hablar de ellos, es el llamado examen periódico universal, en el cual cada 4 o 5 años todos los países del mundo se tienen que presentar ante el Consejo de Derechos Humanos, que es un mecanismo dentro de Naciones Unidas, uno de los grandes órganos de vigilancia de los derechos humanos, que no está vinculado a ningún tratado, es parte, digamos, de los órganos de Naciones Unidas, en el cual se revisa por parte del Consejo de Derechos Humanos a todos los países por todos los tratados que han firmado, ¿no? El examen periódico universal. Se le examina de toda la agenda de derechos humanos. Y cada pocos años, los estados que forman parte del Consejo de Derechos Humanos cambia. Hoy en día España quiere presentarse de nuevo para ser parte del Consejo de Derechos Humanos y participar evaluando a los países que van al examen periódico universal. Y ahí es muy interesante ver los informes que hace España, los informes que hacen las ONGs cuando ha ido España, que ha ido hace poco, a ser examinada por el examen periódico universal. Y ahí podéis encontrar en esos informes la radiografía de los principales problemas que hay dentro del Estado español en relación con las violaciones de derechos humanos y el grado de cumplimiento de esas 3 obligaciones por parte de España. Esto es así como a muy grandes hitos, ¿no? Un poquito cómo ha ido evolucionando el régimen internacional de derechos humanos. Tenemos 18 grandes tratados y 194 estados, es decir, todos los estados del mundo que conforman hoy en día la Asamblea General de Naciones Unidas, han firmado o ratificado al menos 10 de esos 18 tratados, ¿no? Y tenemos una vibrante sociedad civil en todo el mundo, pero también en los espacios internacionales, que cuando se va a celebrar, se va a elaborar, se va a celebrar una reunión de la cumbre del cambio climático, van allí en los corredores de la cumbre, hacen cumbres alternativas y abogan por convertir el derecho humano en un derecho humano y han conseguido finalmente eso hace pocos meses. Hoy en día tienen campañas internacionales para conseguir, por ejemplo, prohibir las armas nucleares o para conseguir que haya un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos, ¿no? Hay un montón de campañas en el ámbito de los derechos humanos que están buscando presionar para expandir el catálogo de derechos, para codificar el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, para reforzar el papel de los mecanismos internacionales y, por ejemplo, a partir de la década de los 90 se ha creado los tribunales penales internacionales, a través del Estatuto de Roma, se han creado tribunales ad hoc para el caso de Ruanda, Yugoslavia, bueno, hay reforzamiento del andamiaje institucional internacional que va a vigilar a los estados en función de lo que han firmado y ratificado o en función de esas normas del derecho imperativo que es la costumbre internacional. Entonces, hay muchos, muchos retos en el ámbito y lo que vamos a dedicar de lo que queda de sesión, voy a ver si puedo en 15, 20 minutos, hablaros un poquito de los 6 grandes retos que tenemos hoy en día en ese régimen internacional de los derechos humanos y que se aterrizan en los retos que también tenemos en España desde el movimiento de derechos humanos para
impulsar el cumplimiento de esas tres grandes obligaciones por parte tanto de la Generalitat como del Estado español. Y luego voy a intentar simplemente daros unas pinceladas de cómo, tenemos, cómo se incorpora la idea del enfoque de derechos en la elaboración de políticas públicas, ¿no? Y cómo se ha aterrizado en concreto en la Generalitat y en el Estado español, cómo va a hacer, cómo se van a plasmar esas obligaciones en normas y políticas dentro del Estado español para cumplir con la firma de esos 18 grandes tratados. Bueno, España ha firmado 16 de esos 18 grandes tratados, ¿no? Bueno, entonces, esta parte de retos voy a intentar ser un poco rápida, pero bueno, en todo caso luego si queréis os puedo pasar literatura o intentamos en el debate un poquito hablar de ello, ¿no? Muchas veces hacemos un relato de la historia de los derechos humanos como muy en positivo, ¿no? Vamos consiguiendo avances, vamos consiguiendo más tratados, vamos consiguiendo universalizar la titularidad de los derechos, vamos expandiendo el catálogo de derechos para hablar de los derechos en la sociedad de la información, vamos creando mejores mecanismos internacionales de vigilancia y muchas veces nos olvidamos de las sombras, ¿no? De que cada uno de esos elementos, el Tribunal Penal Internacional tiene problemas porque es producto, cada uno de esos tratados tiene luces y sombras, porque es el producto situado de luchas políticas y sociales muy complejas en el mundo internacional y dentro de muchos países, ¿no? Entonces, claro, es difícil, digamos, seleccionar cuáles pueden ser algunas de las sombras o los retos que hoy en día afrontamos. Sin embargo, bueno, yo he seleccionado estos seis porque son bastante relevantes dentro de los debates hoy en día que hay en el mundo de los derechos humanos. El primero de ellos es lo que aquí pongo una contraofensiva neoliberal. ¿Por qué? Os decía antes que en 1948 hay un compromiso político entre los derechos civiles y políticos que van a ser exigibles ante los tribunales directamente, es decir, vamos a poder pedirle a un Estado que garantice, a través de la obligación de respetar y de hacer efectivo un derecho, que yo tengo, puedo ir a un tribunal cuando sufro, por ejemplo, represión en una manifestación por parte de la policía o cuando, como ocurrió en Cataluña, pues se intenta hacer una votación y se produce un importante escenario de trato cruel, degradante, uso excesivo de fuerza, ¿no? Entonces, el derecho civil a manifestación, reunión, a no sufrir un atentado contra tu integridad física se ha puesto en cuestión, entonces yo puedo ir a un tribunal y pedir que el Estado haga algo ante eso que ha pasado, ¿no? En los derechos económicos, sociales y culturales, en 1967, la cosa era más complicada. Primero porque había mucha gente, muchos países, sobre todo europeos occidentales, especialmente países como Estados Unidos, que tenía mucha preeminencia en aquel momento en el escenario internacional, todavía la tiene, en torno a que los derechos económicos, sociales y culturales no son derechos humanos, ¿no? La salud, la educación, eso no tiene que ver con obligaciones de los estados, sino que tienen que ver con el mercado, ¿no? Mientras otros países, tanto del bloque soviético como sobre todo los países que salían del periodo colonial, que se estaban independizando, van a plantear el derecho a la educación, el derecho a la sanidad es un derecho humano. Lo que ocurre es que en aquel momento, por ejemplo, pues países como la India, que promovían el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos, se va a plantear la necesidad de hacerlo de manera progresiva, ¿no? Entonces, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales va a decir: toda persona tiene derecho a la vivienda, coma, si las condiciones lo permiten, ¿no? Entonces, va a establecer dos obligaciones de los estados. La obligación que llamamos esencial, es decir, todos los estados del mundo cuando firman el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se obligan a tener un sistema sanitario que contenga atención primaria, que contenga la atención en casos de enfermedad, urgencia, el parto, en mujeres embarazadas y parto, ¿no? Una serie de obligaciones que son el núcleo duro de las obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y luego establece el propio pacto del 67 que el resto de partes del sistema sanitario serán una obligación de realización progresiva, ¿no? Obligaciones directas, inmediatas, en el momento de firmar el pacto, poner en marcha un sistema sanitario de atención primaria y para situaciones de urgencia, situaciones donde está en peligro la vida, y progresivamente los estados tienen que ir expandiendo los sistemas sanitarios.
dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una vez lo has expandido, eso es una obligación inmediata. Ya no puedes dar marcha atrás. Se llama el principio de no regresividad. Y no puedes dar marcha atrás y tienes que mostrarle al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que has puesto todos los recursos disponibles para hacer realidad la parte de los atributos de los derechos que son de realización progresiva. ¿Se me ha entendido bien? Vale. Entonces, cuando un Estado, por ejemplo, los Estados del Bienestar Europeos, expanden sus sistemas educativos, sus sistemas sanitarios, establecen políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda a las personas que por sufrir discriminación no tienen acceso a la vivienda o porque tienen una situación económica que no tienen un trabajo para que no estén en la calle, pues tiene la obligación de llevar a cabo políticas para que haya una vivienda pública, ¿no? Todo eso está establecido en el Pacto Internacional y en las normas que salen del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en 1993, a pesar de que se crearon en el 67 dos pactos, en 1993, en la famosa Conferencia de Viena de Derechos Humanos, se vuelve a recuperar el compromiso político de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los derechos económicos, sociales y culturales tienen el mismo categoría para el régimen internacional de derechos humanos que los derechos civiles y políticos. Y en muchos lugares del mundo, incluyendo en España, empieza una lucha por hacer realidad esa idea de la Convención de Viena, que firmó, o sea, que España participó en la aprobación de la Declaración de Viena, para que los derechos económicos, sociales y culturales sean exigibles en España. Porque la Constitución española es de 1978 y establece una diferencia entre los derechos civiles y políticos, título segundo, y los derechos económicos, sociales y culturales, que son principios orientadores de la política. Y por eso hay mucha gente del movimiento de derechos humanos en España que está intentando impulsar una reforma de la Constitución para que cumpla lo que dicen los pactos internacionales de derechos humanos. Este intento de consolidar en los ordenamientos internos esa idea de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, que está en la Declaración del 48, que se recupera en Viena en 1993, ha sido profundamente atacada por parte de sectores políticos económicos en todo el mundo que han impulsado a partir de la década de los 80 un proyecto de recorte de los estados del bienestar, un proyecto de privatización de lo público, una apuesta por la gestión del mercado, que ha puesto en peligro las obligaciones internacionales que, por ejemplo, tiene el Estado español en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, cuando el gobierno en la crisis del 2008-2010 recorta los fondos públicos dedicados a educación y sanidad, o hace una semana en Andalucía se privatiza la atención primaria, se está vulnerando las obligaciones internacionales que España tiene con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que exigía no regresividad. Si tú habías avanzado en un camino de universalización del sistema sanitario y de la atención primaria, que además es una obligación esencial, no cabe dar marcha atrás con un argumento de recorte económico, porque si hay dinero para otras cosas, lo que dice el pacto es el uso de los máximos recursos disponibles para hacer cumplir las obligaciones del tratado. Y uno de los grandes debates hoy en día es el empuje de unos, esa contraofensiva neoliberal, por recortar el catálogo de derechos para que no estén los derechos económicos, sociales, culturales y los derechos medioambientales, que había sido esa conquista de la Asamblea General de hace unos pocos meses, ¿no? Hay una fuerte resistencia por parte de muchos estados, muchos gobernantes y por regímenes políticos y muchos actores económicos que tienen mucho poder en la conformación de la política en muchos países, de que haya normas vinculantes, exigibilidad ante los tribunales, por ejemplo, en el ámbito del derecho a la sanidad, el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la energía. Hoy en día tenemos un debate central en España sobre lo que está ocurriendo con los derechos económicos, sociales y culturales y cuáles son las obligaciones que tiene el Estado
el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat en materia de cumplimiento con la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales. Hay una fuerte resistencia a nivel internacional, por ejemplo, a exigir obligaciones jurídicas a las empresas en materia de derechos humanos para que cuando van Repsol a la selva amazónica a extraer con un contrato recursos naturales, pues no acabe con la vida de las defensoras y defensores de los territorios y de los derechos humanos que están allí luchando contra esa extracción de recursos naturales, de los impactos medioambientales, de la violencia que ejercen las compañías de seguridad. Empresas que son financiadas con fondos públicos en España en su internacionalización y que luego no cumplen con, y ahí se está violando el principio de diligencia debida del Estado de impedir que esas empresas vulneren los derechos humanos en su accionar, tanto en España, cuando verten un vertido o en el ámbito del trabajo digno, como en su accionar internacional, ¿no? Ese es uno de los grandes retos que hoy en día está fuertemente controlado. Por eso hay una fuerte resistencia al derecho al desarrollo, a diferentes ámbitos, ¿no? Otro de los grandes retos que afronta hoy en día el régimen internacional de los derechos humanos, y eso se aterriza también en grandes retos en España y en el Estado español y en la Generalitat, tiene que ver con una fuerte contraofensiva contra la idea de que las mujeres tenemos derecho a tener derechos y contra la idea del derecho a una vida libre de violencia y discriminación en todas sus formas, ¿no? Hay un aumento de delitos de odio contra la población migrante, contra la población gitana, hay un aumento de delitos de odio contra el colectivo LGTBI. Hay un cuestionamiento de que los derechos de las personas trans es un derecho humano y claramente hay un enorme cuestionamiento de la idea de los derechos de las mujeres, tanto de los derechos sexuales y reproductivos como del derecho a una vida libre de violencia y discriminación de género. Y eso nos está pasando aquí, igual que está pasando en Irán, igual que está pasando en Afganistán, igual que está pasando en América Latina, y hay una fuerte movilización de millones de mujeres y también de muchísimos hombres para 8 de marzo salir a exigir que se respeten los tratados internacionales de derechos humanos en materia de derechos de las mujeres y los colectivos más discriminados. Hay un tercer gran reto en el mundo del régimen internacional de los derechos humanos que tiene que ver con el cambio, bueno, no solo con el cambio climático, que tiene que ver con la brutal crisis ecológica global en la que estamos viviendo, que se está poniendo en peligro la vida humana, pero también la vida de los seres no humanos y la vida de los ecosistemas y la vida del propio planeta, ¿no? Y eso, esa contraofensiva, es derivada de un modelo socioeconómico, de ese proyecto neoliberal conservador, que es profundamente antropocéntrico, igual que lo es la propia doctrina de los derechos humanos. Y uno de los ámbitos de expansión del régimen internacional de los derechos humanos y de fuerte resistencia por esos actores que hoy en día gobiernan en muchísimos países del mundo, tiene que ver con esa separación entre humanidad con derechos y naturaleza o seres no humanos que no tienen derecho a tener derechos, ¿no? Y hay un camino que lleva a cabo en movimientos sociales para expandir la idea de quién tiene derecho a tener derechos y que también los seres no humanos, los seres animados, el resto de seres animales, igual que los seres humanos, todos los seres vivos tienen derecho a no sufrir violencia, a no sufrir maltrato, a tener una vida digna, y entonces se está planteando la necesidad de repensar y de romper esa frontera cultural, que es una frontera construida entre la humanidad y el resto de seres del mundo, ¿no? Igual que desde los movimientos feministas se plantea la necesidad de expandir la doctrina de los derechos humanos para poner en el centro la importancia que tiene la sostenibilidad de la vida, la sostenibilidad de los cuidados, el hecho de que somos personas interdependientes y dependientes, no somos individuos, ciudadanos racionales que vivimos ontológicamente aislados, sino que vivimos gracias al cuidado que recibimos, a quienes nos alimentan, a quienes nos cuidan, a quienes cuidan a nuestras mayores y a nuestras niñas y niños, como son las mujeres migrantes que viven en España y que se dedican a sostener la vida, y a todas aquellas personas que sostienen la vida y sostienen el planeta, y que eso tiene que estar también en el centro del catálogo de derechos, ¿no? Tenemos que incluir el derecho a ser cuidadas y cuidados y el derecho
que tienen las personas que cuidan a tener una vida digna, ¿no? Bueno, hay retos muy importantes, voy a ir acabando para que podamos tener un poquito de tiempo para el debate. Otro de los grandes desafíos que ha afrontado los últimos 20 años el mundo de los derechos humanos tiene que ver con un cuestionamiento de los derechos civiles y políticos, ¿no? Ha habido la primacía, la consolidación en las agendas internacionales y de muchos países del mundo de la idea de lo que se ha llamado la doctrina del mal menor. Es decir, ante determinadas amenazas a la comunidad política, cabe violar los derechos humanos, ¿no? Esto lleva mucho tiempo. Ya pasó en la Guerra Fría, en donde las doctrinas de la seguridad nacional llevaron a cabo crímenes de lesa humanidad en Argentina, en Chile y en otros lugares del mundo, pero se ha acentuado mucho a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y los atentados que se produjeron en Madrid, que se produjeron en París, en Londres y que también se produjeron en otros muchos lugares del mundo, que llevaron a muchos gobernantes a crear andamiajes político-jurídicas que llamamos de excepcionalidad, de donde prima la seguridad, no se sabe bien de quién, a costa de los derechos humanos, ¿no? Y entonces van a aparecer leyes de seguridad ciudadana como la ley Mordaza en España, van a aparecer las políticas como los espacios de excepcionalidad donde no se reconoce que hay derechos civiles y políticos, como pueden ser el Guantánamo y las famosas prisiones secretas que Estados Unidos y otros países hicieron a lo largo de toda Europa, o como puede estar ocurriendo en la frontera sur y en esos espacios donde, por ejemplo, el gobierno de España pues dice que ahí han muerto 34 personas y han desaparecido 70 y tantas personas hace unos meses en Melilla, y eso parece que no está hablando de que se han producido gravísimas violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces hay un reto muy importante, que es que en todo el mundo hoy en día, con los discursos de seguridad nacional, se está reprimiendo la protesta, se está reprimiendo a las defensoras y defensores de derechos humanos y se están poniendo multas en base a la ley de seguridad ciudadana en España, que están haciendo que muchas personas tengan miedo de salir a una manifestación por el miedo a poder ser multados o en algunos casos a sufrir uso excesivo de fuerza por los agentes del Estado, ¿no? Hay otros retos que tienen que ver con cómo hacemos realidad el cumplimiento de todas esas obligaciones que tienen los estados, porque todo ese sistema de mecanismos internacionales pues tienen cierta capacidad de denunciar y avergonzar, pero no tienen mecanismos coercitivos para cuando España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y establece ese tribunal un cumplimiento de una sentencia, una indemnización o lo que sea a esa persona por haber sufrido una violación de derechos humanos en España, España puede o no cumplir la sentencia. No hay un mecanismo internacional que le obligue a cumplir esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque la Constitución española y la normativa española dice que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son de obligado cumplimiento para España. Entonces ahí hay todo un debate en torno a la eficacia y efectividad de esos mecanismos internacionales, de la Corte Penal, de los mecanismos de los comités de los tratados, de las intervenciones militares humanitarias que empezaron a aparecer en la década de los 90, el usar la Fuerza Armada para proteger los derechos humanos. Bueno, por eso las dificultades que hay en muchos lugares para hacer realidad lo que dicen los tratados, aunque se recoja, aunque haya firmado un país esos tratados, para que se plasmen realidad dentro de esos países, es por lo que sigue siendo un régimen internacional fuertemente anclado en la importancia de que los estados cumplan con lo que han firmado, ¿no? En lo que llamamos el sistema nacional y local de protección de los derechos humanos. En el caso de España, el sistema judicial, pero también la administración pública a través de llevar a cabo políticas que pongan en marcha el cumplimiento de esas tres grandes obligaciones: la obligación de respetar, la obligación de proteger y la obligación de hacer efectivo los derechos. Y a eso es lo que llamamos introducir en las políticas públicas un enfoque de derechos humanos, que es un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad, para garantizar la universalidad de la titularidad de los derechos humanos, para garantizar el alineamiento de las políticas públicas de un ayuntamiento en Cataluña a lo que dicen los tratados de derechos humanos en el ámbito de sus competencias. Porque como decía Adán al principio y como un poquito
he ido poniendo ejemplos buscados, ¿no? Ejemplos que tienen que ver con Cataluña y con España, porque los derechos humanos no es algo que ocurre solo en Ucrania, o no es algo que ocurre, la violación de los derechos humanos en Ucrania, en Rusia, en Irán o Afganistán, ocurre en todos los países del mundo. Y los derechos humanos tienen que ver con nuestra vida cotidiana, tienen que ver con el derecho a no sufrir violencia, a ir seguras por la calle, tienen que ver con el derecho de nuestras niñas y nuestros niños a tener una educación de calidad, de nuestros mayores a ser atendidos adecuadamente en una residencia de mayores, y por eso es tan importante el componente nacional local de la lucha por los derechos humanos y del cumplimiento por parte del Estado español y de toda la administración en todos los niveles de sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Y esto es una obligación constitucional. Es la Constitución española la que establece expresamente, artículo 10.2 de la Declaración, establece el catálogo de derechos en España, pero artículo 10.2 de la Declaración y artículo 96, los tratados internacionales de derechos humanos firmados por España, esos 16 tratados, son parte del ordenamiento interno. Deben informar las leyes, deben informar los debates en los parlamentos, deben informar las políticas públicas, y por eso es necesario transversalizar el enfoque de derechos en el diseño de una política pública, de la política de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, de la política de lucha contra la violencia del Ayuntamiento de Cadaqués, y no he podido ver de dónde venís el resto de personas que estáis escuchando esta sesión. Esto no es una decisión voluntaria de los estados, de la administración en España. Esto es una obligación jurídica. Está obligada la Administración Pública Española por la Constitución a garantizar, una vez están firmados válidamente los tratados y también la costumbre internacional, forma parte del ordenamiento interno. Sus derechos. Disculpa. No disculpa, Itziar, que te haga un inciso. Es que nos quedan apenas 10 minutos y ha habido varias intervenciones en el chat. No sé si podríamos ir cerrando porque decías el tema de los perfiles. Hay gestores públicos que te han hecho alguna serie de consultas, me consta. Hay alguna persona, retomo, que preguntaba sobre los dos tratados que no han estado firmados o ratificados por España. Si te parece ir clausurando y tú misma ir viendo las consultas del chat. Gracias. Sí, sí. Me faltaba solo esta última diapositiva. Bueno, hay otra más, que es un poquito lo que significa transversalizar una política pública un enfoque de derechos. Y ahí os he puesto algunos vínculos a algunas de las políticas y estrategias que establecen como en la Generalitat, el Ayuntamiento de Madrid, que es un plan en el que interviene en su elaboración, como los dos planes nacionales que están en el último que está en elaboración a nivel del Estado español, tienen que ir recogiendo esas obligaciones de todos esos tratados y diciendo qué líneas de acción, qué objetivos, qué cosas concretas van a hacer toda la administración pública en el Estado español para cumplir con esas obligaciones internacionales, ¿no? O sea que con esto yo habría acabado mi intervención. Aquí os he puesto un poquito lo que son ese enfoque basado en derechos y aquí tenéis, y con esto lo dejo aquí, los principios que tienen que inspirar esa estrategia de la Generalitat, todas esas políticas públicas de cualquier ayuntamiento o de cualquier comunidad autónoma o de cualquier administración, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Exteriores, del Ministerio de Igualdad, en materia de protección de los derechos humanos. Y ahora si queréis, sí, Jara, no sé si me los vas leyendo tú o... Bueno, tú misma, si quieres, hay una de las del principio que preguntaba muy concretamente sobre los 18 tratados que has comentado. Si no me equivoco, hay 16 que ha firmado España y había dos pendientes. Esta era una de las primeras consultas. Sí, los he mencionado, son la Convención sobre Trabajadoras y Trabajadores Migrantes y la Convención Internacional sobre Personas Desaparecidas, que España no ha querido firmarla por la situación de las víctimas del franquismo. Vale, si quieres tú misma ir viendo para ver si hay algunas que te interesa más contestar. Yo aquí los primeros que me aparecen, ¿vale? Es dónde están las no blancas y las mujeres. O sea, entiendo que sí que luego lo he ido contestando. El conductor no ha firmado dos tratados, vale, aquí está. Respecto a la evolución histórica de la flora Tristán, exactamente. Sí, eso a nivel de España un poco, ¿no? Y también en Francia, en Inglaterra, sí, hay bastante recuperación ahora de las obras y del accionar de mujeres que lideraron un poco la lucha por los derechos de la mujer en todo el mundo y también en Europa. ¿Cómo se interpreta la distinción entre discriminación y diferencia? No siempre un trato sí, exactamente. Vale.
Dice, ¿cuál sería la diferencia entre discriminación y diferencia? Pues esto que os ponía antes, ¿no? De que los estados tienen la obligación de probar que una diferencia no es discriminación cuando existe una causa suficiente objetiva que explique por qué se realiza esa diferencia, ¿no? Ellos están sobre todo pensando en que el principio de no discriminación es imperativo, es decir, una persona no puede ser tratada de manera desigual por el hecho de ser mujer o ser negra o ser gitana, ¿vale? Eso es discriminación, pero puede existir un trato diferenciado que los tratados de derechos humanos permiten, porque entienden que no es una violación del principio de no discriminación, cuando esa diferencia se realiza justamente para acabar con una situación de discriminación, ¿no? Entonces, hay determinadas medidas que tú puedes incorporar en una política pública para promover la incorporación de personas de minorías étnicas, por ejemplo, personas negras, personas de rasgos latinos o personas de pueblo gitano en la policía local de una comunidad. Eso es un trato diferenciado, estás adoptando medidas de acción positiva, medidas temporales y específicas para acabar con la discriminación que es que si en una población hay un 15% de población de origen nacional española, de origen marroquí, pues en la policía tiene que reflejarse ese 15%, ¿no? Es el reflejo, la administración pública, de la sociedad en la que vive. Si no haces eso, cometes discriminación. Pero si haces ese trato diferenciado para acabar con la discriminación, eso te lo permiten los tratados de derechos humanos. Es más, es una obligación, según dicen los tratados, ¿no? ¿Cuál es la fuerza vinculante de los dictámenes de los comités de Naciones Unidas? Esa es muy buena pregunta. Esto es todo un debate muy importante y todavía no está claro. Hay países que reconocen que los dictámenes de los comités, especialmente cuando son por casos, como ellos han firmado un protocolo diciendo que ese comité puede la gente ir a hacer una queja individual. Reconocen en esa firma, en ese instrumento internacional de adhesión a ese protocolo, reconocen la fuerza vinculante de los dictámenes. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el convenio, hace que cuando España lo firmó, reconoce el carácter vinculante de esas normas, de ese tribunal, que es un comité, pero tiene la categoría de un tribunal judicial, ¿no? ¿Cuál es la fuerza vinculante? Depende de lo que acepte el Estado. Dice, yo acepto que lo que diga la CEDAW es vinculante para mí. Entonces, uno de los debates que está habiendo ahora mismo en España se está elaborando el segundo plan nacional, es si España pudiera incorporar en el plan el reconocimiento de que todo lo que digan los comités en casos individuales tienen fuerza vinculante. Pero como os decía antes, luego, si el comité condena a España por algo. Hay bastantes casos, por ejemplo, de condena a España por no cumplir con el principio de diligencia debida y no ha protegido a niñas que estaban en peligro porque sus padres, a través de la violencia vicaria, las terminaron matando para hacer daño a la madre. Hay condenas del Comité de Derechos Humanos a España y España, aunque hubiera firmado ese protocolo de que considera fuerza vinculante, pues luego va a depender de la voluntad política. Pero hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que en ese caso en concreto, que os estoy contando, sí que tiene fuerza vinculante lo que ha dicho el tribunal. Entonces está en debate dentro de España cuánta fuerza tienen vinculante. Lo que no tiene fuerza vinculante, pero es un instrumento político de debate, son las recomendaciones que hacen los comités en los informes cada 5 años, ¿no? O sea, el debate está en los casos. Cuando hay casos individuales, debería haber fuerza vinculante. Los informes son más informes de recomendaciones. Habla una reflexión para el debate final. ¿Dónde podemos actuar dentro de los retos que pueden antagónicos? En la laicidad frente al derecho a observar prácticas en horario lectivo. Muy buena pregunta también. O el derecho a recibir educación en un idioma determinado que es excluyente de otro idioma. Bueno, aquí o sea, desde un enfoque de derechos humanos, lo que tenemos que hacer es mirar los tratados internacionales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tratados internacionales que entran en juego? Es fundamentalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los convenios de no discriminación, de los convenios sobre no discriminación, ¿no? La mayoría de ellos lo que plantean es que hay una obligación del Estado de respetar la libertad religiosa y las prácticas culturales que puedan tener que ver, prácticas alimenticias, llevar símbolos religiosos en atención al público, ¿no? Entonces, como esto muchas veces puede tener puntos de contradicción con el principio constitucional, en el caso de España, de aconfesionalidad,
Entonces, se va articulando a través de las recomendaciones de los comités y de la propia legislación nacional dónde están los espacios, ¿no? Dónde están los elementos. Y por tanto, en España no puede haber símbolos religiosos en los espacios de la administración, y si las personas llevan símbolos religiosos, pues ahí es el ámbito en donde hay que, y hay toda una jurisprudencia, el Tribunal Europeo, también del Tribunal de la Unión Europea, en torno al uso de símbolos religiosos en el espacio del empleo, ¿no? Del mundo laboral o en el espacio público, cuando son símbolos religiosos que llevan las personas, o una cruz o un velo, ¿no? Entonces, muchas veces hay contradicciones en los derechos, y lo tienen que resolver los tribunales en base a esa jurisprudencia internacional, ¿no? Observar prácticas religiosas en horario lectivo, pues lo que exigen los tribunales, perdón, lo que exige la legislación internacional es que si tú, por ejemplo, estableces fiestas religiosas de una determinada religión, también tienes que respetar las fiestas religiosas de las otras religiones existentes en España. Lo que no puedes hacer es discriminar a favor de ninguna religión. Entonces, si se permite observar, cuando dices observar prácticas religiosas en el horario lectivo, pues igual que hay una hora para el café, ¿no? Pues a determinadas personas se le tiene que permitir, pues en esa hora o a la hora que consideren que tengan que hacer esa práctica religiosa. Entiendo que tiene que ver con rezar, supongo, prácticas en la religión musulmana, puede ser, no lo sé. Bueno, pues tienes que intentar respetar lo máximo posible, hacer efectivo el derecho al disfrute de esa libertad religiosa. O, por ejemplo, las prácticas alimenticias, ¿no? Pues en los comedores de los colegios debería, igual que se me acaba de perdonar, empapar el portátil. Debería respetarse, igual que a las alergias, igual que a las personas que son vegetarianas, pues las prácticas culturales alimentarias de personas pertenecientes a otras religiones, ¿no? Bueno, no sé si contesto. El derecho a recibir educación en un idioma determinado que es excluyente a otro idioma, pues vosotros conocéis bien y perfectamente estos ámbitos de debates. Si uno acude a los tratados internacionales de derechos humanos, tiene que garantizarse a recibir la educación, en este caso, en ambos idiomas. No debe ser excluyente. Ahora, ¿cómo eso se plasma y de qué manera? Es el ámbito de discrecionalidad de las políticas públicas, que puede dar lugar a controversias que tienen que resolver los tribunales. Lo que plantea, digamos, un enfoque basado en derechos, es que en esas decisiones, tanto en la ley tiene que garantizar el disfrute, el aprendizaje en los diferentes idiomas, como en la plasmación, en qué tipo de políticas, cuáles son las mejores, ahí hay un ámbito en donde los tribunales, si tienen que tomar decisiones, siempre tendrán que tener en cuenta lo que dicen los tratados internacionales de derechos humanos. Y eso a veces no ocurre, ¿no? Porque muchas veces se les olvida el artículo 96 de la Constitución Española, en este caso, ¿no? Entre la dictadura y la revolución de la aclamación de los derechos, que representa el pasado y futuro, es normal. La niña agradecería que una pequeña aportación al respecto en un momento en que hay una injusticia en la historia de la humanidad, una lucha en contra del planeta. Veo que es un comentario, no es una pregunta, ¿no?, que estás planteando. Entiendo que, vale, que continúo, me parece muy interesante el comentario, que los jueces y las juezas, sí, eso es uno de los grandes retos en España, la formación del sistema judicial. Yo estudié derecho, y cuando yo estudié derecho no estudié todo esto que os he estado contando, lo he estudiado con posterioridad como profesora de relaciones internacionales y también como activista en el mundo de los derechos humanos, ¿no? Es fundamental la formación en educación en derechos en las escuelas, en el sistema educativo, pero también a los sectores claves, como pueden ser las fuerzas de seguridad, como puede ser el sistema judicial en su conjunto, es decir, jueces, juezas y jueces, fiscales y fiscalas, todos los operadores jurídicos, y también los funcionarios y las funcionarias deberían recibir formación. Nosotros hemos hecho con el plan estratégico de derechos humanos en el Ayuntamiento de Madrid, con el anterior gobierno municipal, hemos dado formación en la escuela a personal de todas las áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, y hemos hecho varios cursos especializados para la policía municipal, ¿no? Es fundamental, y tienen que los abogados y las abogadas tienen que utilizar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus demandas para que obligar a los jueces a tenerlas en cuenta, ¿no? Dice, cuando hablas de la... Espérate, que me falta algo.
el principio in dubito pro hominum. Bueno, porque yo creo que uno de los elementos ahí fundamentales es justamente la resistencia que hay por parte de algunos actores judiciales, jurídicos, perdón, a entender que los tratados de derechos humanos son parte del ordenamiento interno, ¿no? Y es esta idea que venía de la idea de la soberanía de los estados, la no intervención en los asuntos internos, nadie de fuera nos tiene que decir nada, ya, pero usted ha firmado un tratado de derechos humanos. Entonces, no me venga con los argumentos de que yo solo tengo que tener en cuenta lo que dice la Constitución española. Tendrá que ser la Constitución española y todos esos tratados que has firmado que entran por la vía del artículo 10.2 y por la vía del artículo 96. Si te parece, Isidar, hacemos una última intervención. Tenemos una pregunta a continuación de María Dantas y el resto de comentarios los dejaríamos ya para responder por escrito, puesto que estamos ya sobre la hora y queremos ser un poquito puntuales. Si te parece bien. Sí. Entonces, ¿cuál es la que tengo que...? Perdón, es que no me... Bueno, no, por orden, la siguiente. Es que no pone el nombre, pero es María Dantas que te hace esta consulta. Dice que le agradaría si puedes hacer como una pincelada sobre los dictámenes internacionales y su aplicabilidad en la confección de la legislación española. Pero ya ese ya lo he contestado. ¿Ah, sí? Vale, perfecto. Y he contestado lo de la... ¿Es lo mismo que lo de la fuerza vinculante de los dictámenes? O sea, los dictámenes son recomendaciones que depende de cómo el Estado acepta o no que se convierte en vinculante en función de los protocolos adicionales donde reconoce la jurisdicción de ese comité para llevar casos individuales. Y luego los dictámenes se usan mucho pues, en los debates que estamos teniendo sobre un proyecto de ley, pues alguien dice, es que el comité de CEDAW ha dicho tal cosa. O sea, se utilizan como instrumentos en el debate político, ¿no? Las recomendaciones de los comités y demás, y luego en los casos donde se han llevado ante el comité, tú lo puedes llevar y recurrir la sentencia ante el Supremo y decirle, mire, que es que el comité ha dicho esto, ¿no? Ese sería un poco la fuerza que tiene. Vale, pues si os parece, como pasamos ya unos minutos, lo dejamos aquí. Agradecer a todas y a todos la asistencia, las consultas, preguntas que hayan quedado pendientes. Bueno, os pedimos disculpas, de manera disculpas a d'antemà, però ens les podeu adreçar al nostre correu corporatiu de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans, que la teniu en el xat, i li farem arribar a la formadora d'avui, a Itziar Ruiz Jiménez, perquè ens pugui donar resposta. Agradecerte a ti, Itziar, esta magnífica exposició. Yo creo que estamos todas y todos de acuerdo en que ha sido muy interesante y muchísimas gracias por tu magnífica exposició. Ha sido molt interessant. Amb la resta ens trobem per la segona sessió, que parlarem de la normativa de drets humans amb el Marco Aparicio. Recordeu que hi ha hagut un canvi de data i serà el 17 d'abril. Moltes gràcies a tothom. Hasta luego. Gràcies i que vaya molt bé. Gràcies per invitar-me. Hasta luego. A ti.